Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase de fútbol americano para pequeños, no tan pequeños, ¿vale? Esta está enfocada principalmente a la técnica, no a tanto a la activación física, ¿vale? Ya pasamos esa etapa, ya brincamos a la siguiente, va a ser un poco más técnico, ¿vale? Sí vamos a tener nuestro periodo de estiramiento, de calentamiento, un poco de activación, pero eso ya nosotros lo conocemos como técnica individual. Y ya después vamos a ver ya cosas técnicas, ¿vale? Ya principalmente con nuestros balones, nuestros conos. Y hoy vamos a necesitar una silla, ¿sale? Que esté a la altura de sus rodillas, un poco más abajo, ¿vale? Es lo único que vamos a necesitar. Claro, su botella de agua, ahí lo más cercano que puedan. Yo les indico cuándo es el momento de tomar agua. No hagan pausas de agua en medio de los ejercicios para, pues, agarrar un poco más de condición, ¿vale? Les recuerdo, yo soy Bismar Romero, exjugador de Pumas CU, de Liga Mayor, los 5 años, y pues vamos a dar la clase de fútbol americano para pequeños, ¿vale? Ahorita vamos a poner nuestra silla por aquí para que ustedes sigan viendo qué es lo que vamos a necesitar. Balón, cono, de 3 a 6 conos, y una silla, la silla de la rodilla para abajo, ¿vale? Si tienen dudas, comentarios, los van escribiendo. Si tienen saludos, pues igual los van escribiendo. Y ahí en pausas yo me acerco. Si hay alguna duda, la explico. Si hay algún saludo especial, pues lo damos, ¿vale? Vale, empezamos con la parte de calentamiento, con el cuello, luego los hombros, brazos. Con las piernas, ¿vale? Vamos a decir cuello diciendo que sí. Hasta arriba, hasta abajo. Vamos, la barbilla tiene que tocar el pecho y la nuca tiene que ir lo más atrás que pueda, ¿vale? Y nuestra espalda está completamente recta, no me columpeo, no voy al frente, ¿vale? Recto aquí todo el tiempo, extendido, sale, diciendo que sí, seguimos, 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 venga, ahora diciendo que no, llegamos hasta el hombro, hasta el otro hombro, venga, diciendo que no, venga, todo el tiempo, hasta un lado, hasta el otro. Vale, empezamos a tocar orejas, los hombros, orejas en los hombros, poco a poco vamos a ir bajando más, si oímos que truena no hay problema, es un acomodo en nuestras articulaciones que tenemos ahí en el cuello, ¿vale? Venga, seguimos, seguimos, de un lado al otro, de un lado al otro, vale, círculo, empezamos hacia abajo, voy hacia el lado izquierdo, voy hacia atrás, termino derecho y otra vez termino abajo, vale, círculos. Venga, hacia un lado, hasta atrás, hasta abajo, hacia un lado, hasta el otro. Venga, círculos. Venga, hay que calentar bien nuestro cuello. Nuestro deporte requiere mucho contacto en la parte superior. Destacamos por lo general con esta parte o con la barra y vamos de frente. Entonces hay que calentar muy bien. ¿Sales? Vamos hacia el otro lado. Entonces estoy abajo, voy hacia un lado, hasta atrás, voy al lado izquierdo y termino abajo. Venga. Círculos al otro lado, seguimos. Venga, todo el tiempo, hasta abajo, hasta atrás, abajo, hasta atrás, abajo, hasta atrás, a un lado, al otro, venga. Tiene que ser completo nuestro círculo, ¿vale? Paramos. Si nos mareamos un poco, no se preocupen, no seguimos con los ejercicios hasta estabilizarnos, ¿vale? Seguimos, hombros al frente, voy hasta arriba, voy hasta el frente y voy hasta abajo. Venga, círculos con nuestros hombros. Venga, hombro, puro hombro. No quiero que muevan los brazos, no quiero que muevan las piernas. Venga, puros hombros, hacia atrás, venga, todo el tiempo. Venga, hasta atrás, hasta atrás. Vale, vámonos. Círculo cortito, cortito, hacia el frente. Es cortito, no quiero que den todavía palmadas, no quiero hasta acá al frente. No, ahorita es cortito. Prácticamente es puro hombro, es con el manguito rotador, aquí hay que mantenerlo todo el tiempo, es el círculo, hay que hacer un círculo con nuestro puño. Venga, con los dos puños vamos a estar haciéndolo. ¿Vale? Hacia atrás. Venga, cortito, es cortito. Ahorita vamos a calentar todas nuestras articulaciones, todos nuestros movimientos que vamos a ocupar. ¿Vale? Al pecho, abrimos, al pecho y abrimos. Si sentimos un jalón en el músculo del pectoral, está bien. Lo que queremos ahorita nada más es puro codo. El hombro se va a quedar tieso, ahí, quieto. Seguimos estirando y ahora círculos con la muñeca,
círculos con la muñeca y estoy hacia atrás. Hacia atrás es el círculo, hacia atrás. Voy hacia el frente ahora con las muñecas, puras muñecas, puras muñecas. Otra vez, codos, codos nada más es para estirar. Venga, que se caliente un poco, nuestros hombros se siguen quedando quietos. Ahora sí, círculos al frente, círculos, círculos, totalmente hasta el frente. Voy hasta el frente con una palmada, voy hasta abajo, hasta atrás. Trato de llevar todos nuestros brazos hasta atrás, hasta arriba y al frente otra vez, ¿vale? Vale, círculo al frente, seguimos, seguimos, seguimos. Venga, hacia atrás, igual, amplio, 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 amplio. Excelente. Venga. Círculos, círculos completamente. Vale, vamos con la cadera. Círculos a la derecha. Entonces empiezo al frente, hacia la derecha, hasta atrás, izquierda y otra vez hasta el frente. Círculos completamente amplios. Amplios, amplios. Estoy moviendo la cadera, no estoy moviendo mis brazos, no estoy moviendo mi cuello, es completamente cadera amplia, amplia. Vámonos hacia el otro lado, al frente, lado hacia atrás, al otro, al frente, venga. Círculo, 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 círculo. Venga, todo el tiempo. Excelente. Venga, venga. Vale, terminamos con un poquito de skippy, no es hasta arriba, no es yogi, no es la rodilla hasta el pecho, no es la rodilla a la altura de la cadera, no, es cortito, aquí nada más, levantamos los pies lo más rápido que podamos, aquí cortito, cortito, venga, todo el tiempo, estamos activándonos, venga, venga, tiempo, vamos por agua por donde la tengan, y en lo que yo les explico, ¿por qué la activación no es tan fuerte como en periodos anteriores? ¿Vale? Uno, no todos son receptores, no todos son linebackers. También tenemos linieros, entonces hay que bajarle un poco la carga. Y dos, ya no estamos en esa etapa, ¿vale? Ya no estamos en la etapa de agarrar condición física. Estamos ya un poco más enfocados a la técnica. Vamos a enfocarnos un poco más a lo individual, ¿vale? Siguiente, vamos a agarrar nuestros conos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí 6 conos. Voy a ocupar nada más 4 por el momento. Voy a hacer un cuadrado. ¿Vale? Voy a hacer un cuadrado. Ustedes díganme, ¿hasta qué altura se pueden ver? Si se ven bien los conos aquí. Más atrás. Me dicen que más atrás. Vamos a mover nuestra silla. Por el momento no la vamos a ocupar. Voy a pedir aquí a mis compañeros de comunicación social que me avisen cuando estemos en la media para ocuparlo de la silla, ¿vale? Entonces aquí estamos bien y vamos a hacer nuestra marca de un cuadrado. Y vamos a dejar aquí a los goyos, a los pequeños goyos que tenemos de deporte universitario, aquí los vamos a dejar, no vamos a chocar con ellos porque el ejercicio lo vamos a hacer de este sentido, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier duda, ahí escríbanla. Ya tomaron agua, ya tomaron aire. Si tomaron en el tiempo del aire, pues estuvieron acomodando sus marcas. Procuren que sus marcas tengan la misma dirección, que no estén abiertas, que no estén muy cerradas al inicio y luego muy abiertas al final, o al revés, muy abiertas al inicio y cerradas al final. Venga, hay que manejarlo. Entonces vamos a tener nuestras marcas a la altura de nuestra base para fútbol. ¿Cuál es nuestra base para el fútbol? De nuestros hombros, medio paso por afuera, piernas hacia el frente, un poquito hacia afuera, pueden ser completamente hacia el frente o un poquito hacia afuera, rodillas a la misma altura de nuestras puntas, a la misma dirección, voy a ir bajando pecho y voy a semiflexionar mi pierna, ¿vale? La semiflexión, pompi arriba, pompi afuera, pecho abajo. Estoy aquí, manos pueden ir en la rodilla, pueden ir nuestros antebrazos o puedo estar libre. Depende de la posición que juegues. Pues, por obvias razones, yo jugué un poco más de línea, de ala cerrada, entonces yo recargo mucho mis antebrazos o mis manos, ¿vale? Pero si eres linebacker o un corredor pues, y quieres estar libre, está bien, ¿vale? Entonces, estamos en nuestra posición que hemos practicado durante todo este tiempo, durante todas estas sesiones. Aquí, posición, semiflexión, pompe arriba, pecho abajo.
Y entonces a mi voz, voy a bajar con mano derecha y mi base sigue estando paralela. Lo único que voy a hacer es al head, bajo mano derecha, siguiente head, mano izquierda, voy a quedar en cuatro puntos, toda la planta del pie y solamente las yemas de los dedos. Tengo peso para poder arrancar, pero no tengo tanto peso para quitarlas e irme de boca. Tengo un peso balanceado, ¿vale? Entonces estamos aquí listos, en posición. Listos. Head. Aquí mantengo, la otra mano se sigue manteniendo en la rodilla, en nuestra posición. Head. Seguimos aquí en cuatro puntos. Y al siguiente head, lo único que voy a hacer va a ser arrancar. Voy hacia el frente, nada más es un arrancón para liberar esta presión, esta energía que tenemos aquí acumulada. Head y salimos, ¿vale? ¿Qué es lo primordial? Ahorita todavía no decidimos si salir con pierna derecha, pierna izquierda. Ahorita nada más vamos a activarnos, vamos poco a poco, ¿vale? Otra vez, nos colocamos en nuestra posición. Ahora al head, vamos a bajar mano izquierda primero. El siguiente head, mano derecha, para mantener nuestra posición. Entonces estoy en posición de press-ship, posición de fútbol, manos listas, head, head, y salimos, head, salimos, y nada más es para liberar, no estoy saliendo a máxima, no estoy dando un golpe, todavía no, nada más es para liberar, ¿vale? Tenemos esta posición, tenemos esta técnica, estamos aquí, porque dirán, ay, es que tú eres liniero ofensivo o eres ala cerrada. Ah, bueno, sí, yo tengo más balance aquí, a lo mejor el defensivo sí tiene que tener más peso para tener el arranque. Pero ahorita lo que quiero es que mantengan el balance. Si yo soy aquí como defensivo, un poco más adelante, y quiero hacer el cambio, puedo pararme sin irme de boca, ¿vale? Entonces estoy aquí en posición y lo único que voy a hacer es liberar la presión y arrancar, ¿vale? Entonces otra vez, posición de fútbol, mano derecha primero, head, mano izquierda, head, y liberamos presión, head, salimos, trote, no es a máxima, no estamos dando un golpe, excelente, muy bien. Ahora sí, vamos a cambiar a la posición del primer golpe, ¿vale? Vamos a dar un head y me voy a colocar en posición, segundo head y voy a dar dos pasos. ¿Cuáles son mis dos pasos? Pierna derecha, pierna izquierda y mis manos se van a mantener. Primer paso, que es pierna derecha, al frente. Segundo paso, recojo y aquí me mantengo. ¿Vale? Doy un ejemplo, si hay dudas, lo escriben y me van a avisar si hay alguna duda o algún comentario. ¿Vale? Estoy en posición, ¿sale? Al primer head, mano derecha. Ya el segundo head voy a dar dos pasos, derecha, izquierda y me mantengo. Tengo que mantener la posición de fútbol que es semiflexión, pompe arriba, pecho abajo, pero mis manos ya están en el pecho, ya no están recargadas, ya estoy en el pecho, la espalda está recta, estoy listo y aquí me mantengo, ¿vale? Hasta que yo vuelva a decir, ya no vamos a arrancar, ya no vamos a terminar corriendo, ¿vale? Importante, esta es nuestra posición de la mayor parte del partido como linieros, como a las cerradas, como corredores, estamos lo mayor tiempo en esta posición o en dos pasos, ¿no? Para llegar a nuestro defensivo, ¿vale? Entonces hay que mantenernos, hay que agarrar esa condición, ¿vale? Listos, posición de fútbol, todos listos, mano derecha, head. Dos pasos, derecha, izquierda. En el primer paso doy el golpe, ¿vale? Head. Y recojo manos en el segundo paso. Y aquí me voy a mantener. Y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me paro y regreso. Tomo aire. Nariz, boca. Y me vuelvo a colocar. ¿Listos? Igual, mano derecha, inicio con pierna derecha. Vale, estoy en posición. Head. Vale, segundo paso. Excelente. Y aquí me mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Importante, pueden pararse.
Importante es mantener nuestra posición de fútbol, que es semiflexión, pompi arriba, pecho abajo, ¿vale? Me paro y regreso. Vale, mano izquierda, pierna izquierda primero, ¿vale? Entonces, estoy en posición, ese ejemplo, no lo hagan todavía. Ese ejemplo, entonces, estoy en posición, al hit, mano izquierda, siguiente hit, pierna izquierda, punch, segundo paso, pierna derecha y recojo brazos y me voy a mantener en posición. Y como podemos ver, el cambio de posición de fútbol no se rompe. Aquí sigue habiendo una semiflexión, del otro lado sigue habiendo una semiflexión de mis rodillas. Pompe arriba, pecho abajo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos, piernas, mano izquierda primero. ¿Entendido? Listos, posición. ¡Head! ¡Head! Y aquí me mantengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Vale. Oiga, coach, ya me duelen las rodillas, ya me duele la cintura. Truco, vamos a abrir un poco las rodillas. Compás. Vamos a abrir las rodillas. ¿Para qué? Sí, somos linieros, sí, somos adelante, sí, estamos gritos. Esa es nuestra posición, eso es lo que nos agrada. Pues hay que bajar nuestra panza en medio, ¿vale? Estoy aquí, a la posición de fútbol, ya abro las rodillas. Y aquí es donde voy a bajar mi panza o aquí es donde voy a recargar. Tengo más comodidad. ¿Vale? Repetimos, mano izquierda, pierna izquierda. Vale, abajo, posición. Hip. Hip. Y aquí me mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba y regreso. ¿Vale? Oiga, coach, soy centro. ¿Puedes practicar con un tu balón? ¿Vale? Puedes practicar con tu balón que tengas ahí cerca. Estoy en la posición, entonces mi primer head ya no tengo que bajar la mano. Ya todo el tiempo yo estoy agarrando el balón como centro. Estoy listo para ordenar dónde están los defensivos. Y al head voy a aventar el balón, voy a hacer movimiento del centro. Niños, procuren que no haya nada que se rompa atrás. ¿Vale? Si van a estar apoyados por su hermano, su papá, su mamá, su hermana, practiquen que el balón llegue o a la altura de la vista, un poco arriba y un poco abajo. Si están estirando los brazos que les está ayudando, es un mal centro. Si se tienen que agachar, es un mal centro. Si se tienen que mover, es un mal centro. El balón va al centro, va a la altura o de la boca, de la mirada y no tan arriba. ¿Vale? Altura de la mirada, boca. Lo más abajo es la boca del estómago, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo. Si lo quieren hacer, adelante. Si no, nada más es el ejemplo, estoy con la mano derecha, voy a salir con pierna derecha, ¿vale? Down, hey, y aquí me mantengo, ¿vale? Uno, dos, y aquí mantengo mi primer balón, mi primer paso, hacia el frente, manos al frente, ¿vale? Sí, mi mano está aquí, ah, bueno, mi mano está aquí en el primer movimiento, voy con pierna derecha al frente y mi mano está terminando el movimiento, mi mano izquierda está al frente, segundo paso, yo mantengo las manos al frente, porque yo no tuve un paso para dar un punch. Yo mantengo aquí mi segundo paso al frente, ¿vale? Y sostengo. Si tengo gar nariz, es para mantener, ¿vale? Ahora, si es del lado izquierdo, yo no soy zurdo. Entonces, yo voy a volverlo a hacer con mano derecha, pero voy a salir con pierna izquierda. Entonces, estoy en movimiento aquí. Entonces, en el primer paso es el movimiento y mano al frente, ¿sale? Y aquí mantengo, ¿vale? Sí, si me están apoyando, puedo hacer una mirada para saber dónde está mi compañero que me va a ayudar, mamá, papá, hermano, ¿vale? Sale, siguiente ejercicio. Vamos a terminar y de volado voy a regresar. Entonces, estoy en posición, down, estoy aquí abajo, siguiente posición, uno, dos y regreso, ¿vale? Hey, uno, dos, me paro y regreso. ¿Vale? Ya no me mantengo en esa posición. Termino 1, 2 y regreso. Ahí se acaba nuestra jugada para nosotros, ¿vale? Ahora, oiga, coach, no siento que estoy dejando ir al defensivo. Vale, entonces puedes terminar de frente con un finish. ¿Cuál es el finish? De nuestro pecho, empujo al defensivo hasta arriba, me paro, meto cadera ahora sí y empujo, ¿vale? Entonces estoy aquí, ejemplo. Vale. Head, estoy aquí,
derecha, izquierda, dos pasos y termino. Uno, dos, termino y empujo. ¿Vale? Vamos a hacernos un poquito más para atrás para que vean si, cuál es el finish. Vamos a hacernos un poquito más para atrás. ¿Vale? ¿Vale? Entonces estoy aquí, voy mano derecha, pierna izquierda. Abajo, izquierda, uno, dos, empujo y termino, ¿vale? No estoy corriendo, no estoy trotando, no estoy haciendo la máxima, porque esa etapa ya pasó, ¿vale? Ahorita es técnica individual. Venga, seguimos ahora, mano izquierda, pierna derecha, ¿vale? Abajo, hip, hip, y empujo, termino, ¿vale? Y regreso, no estoy trotando, no estoy corriendo, no me estoy cansando físicamente del fondo físico, me estoy cansando en repeticiones, me estoy cansando en hacer todo bien, estoy enfocándome todo en la técnica, posición, balón, manos, pies, eso es lo que tienes que estar concentrado, ¿vale? Vale, mano izquierda, pierna izquierda, vale, abajo, ¡eh! Pierna izquierda, ¡eh! Y termino arriba, venga, y regreso, ¿vale? Venga, regreso, regreso. Vale, si fuéramos centros, vale, si fuéramos centros, oiga coach, si fuera centro, yo no puedo terminar un finish luego, luego, porque yo tengo que perder un tiempo en centrar bien mi balón. Mi prioridad no es bloquear a este hombre, no es bloquear a este hombre, no es bloquear a este hombre, no es bloquear al segundo nivel, vale, mi prioridad es centrar. Si no hay centro, no hay jugada, vale, entonces mi prioridad es centrar, vale, entonces estoy aquí, y todo el tiempo voy a terminar en posición de fútbol y arrastrando. Estoy aquí, voy a salir con pierna derecha, sale. Estoy aquí, movimiento y termino. ¿Vale? Todo el tiempo, ¿vale? Ahora, pierna izquierda, lo mismo. Oiga, coach, yo soy zurdo. Bueno, practícalo con tu zurda. Bueno, vámonos. Pierna, mano derecha yo soy. Voy a salir con pierna izquierda. Todo el tiempo me voy a mantener en esta posición. No me voy a levantar y terminar. Vale, igual, mi prioridad es el centro, vale, estoy aquí, vale, y seguimos, vale, terminamos, venga, inhalo aire, exhalo aire, no tomo agua, no voy a tomar agua todavía, vale, seguimos, seguimos con nuestro balón, seguimos con nuestra técnica, si soy guard tackle, seguimos sin balón, centros pueden ir practicando ya con su balón, vale, estoy aquí, posición de fútbol, posición de fútbol, ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a recorrer un paso a la izquierda y voy a salir en diagonal hacia donde está mi cono, hacia diagonal 1, 2 y mi tercer paso tengo que redireccionar mis hombros, mi cuerpo hacia el frente, 3, volví a terminar al frente, ¿entendido? ¿Ven? No choques con Goyo, ¿vale? Entonces tengo un espacio reducido. Si fuéramos en un departamento, ¿vale? Si tienes tu jardín, si estás en, no sé, en el estacionamiento haciéndolo, o si tu cuarto es muy amplio y lo puedes hacer, ¡ah, bienvenido! Y puedes terminar en diagonal, tener esta vuelta de trailero, ¿vale? ¡Excelente! Pero no, vamos a hacerlo lo más estricto posible, ¿vale? Entonces estoy en posición, mano derecha abajo, siguiente head, voy a salir en diagonal, pierna derecha, giro mis hombros, giro mi cuerpo, hacia donde estoy apuntando, siguiente paso, es igual, y en el tercer paso es donde voy a cambiar de dirección, ¿vale? Termino de frente, jalo el quinto paso, ¿vale? Aquí ya estoy abajo, ¿vale? Voy a hacerlo lento como ejemplo, ¿vale? Entonces, pierna derecha, mano derecha, pierna derecha. Estoy aquí abajo, hip, hip, uno, dos, tres, 4, ya terminé de frente otra vez a la altura de mi marca, ¿vale? No es que sobre la marca haga mi cambio, ¿vale? Vamos a hacerlo 2 de derecha, 2 de izquierda y terminamos nuestra técnica individual específica de nuestra técnica, de nuestra posición, ¿vale? Estoy abajo, sale, mano derecha, head, sale, siguiente head. Y aquí termino, me paro y regreso. Vale, llevo uno. Posición. Head. Uno, dos,
3, 4. Aquí me mantengo, posición de fútbol, ¿vale? Paro, regreso. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo del lado izquierdo? Me voy a cambiar hacia la otra marca y voy a seguir bajando mano derecha, ¿vale? Voy a seguir bajando mano derecha. Head. Y voy a salir con pierna izquierda en diagonal. Head. 1, 2, 3, 4. Y aquí mantengo, ¿vale? Me paro y regreso. Vamos por la cuarta y última. ¿Sale? Estoy aquí abajo. Posición. Vamos a bajar mano izquierda. Head. Salimos lado izquierdo. Head. 1, 2, 3, 4. ¿Entendido? Me paro y regreso. ¿Vale? Es la media, 6 y media, vamos por agua, en lo que yo recojo el material y jalo mi silla. Puedes tomar tu agua y en tu descanso jalar tu silla, ¿vale? Recogemos, aquí mantenemos nuestros conos, nuestras marcas y vamos a jalar una silla. Pues la de su casa está muy bien, ¿vale? Pero importante que la silla no supere su rodilla. Si la silla está muy alta, si es un banco alto, no me va a servir. Se va a voltear. ¿Vale? Si es una silla, tiene que estar de su rodilla para abajo. ¿Vale? Hay sillas más cortitas. Está muy bien. Pero si no, a la altura de nuestra rodilla. ¿Vale? Y vamos a poner el respaldo hacia donde nosotros no vamos a ir. ¿Vale? Respaldo para allá. Voy a colocar en las rodillas. ¿Vale? Se acabó el tiempo de agua, estamos aquí. Repito, tenemos una silla que está a la altura de nuestras rodillas, un poco más abajo. ¿Vale? Si es más abajo, muy bien. Si son más altas, no me va a servir, ¿vale? Vamos a tener rodillas y puntas clavadas. ¿Vale? No estoy como si fuera a terminar de 6 puntos, ¿no? Voy a recargar bien mis pies, me puedo sentar en mis rodillas, en mis piernas. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer va a ser el movimiento del pecho, el movimiento de mis brazos. ¿Vale? ¿Cuál sería el movimiento de mis brazos? Pues aquí. Y dice, ay, pero es hasta la altura del respaldo. No, porque mi movimiento es desde abajo hacia arriba, desde mi pecho hacia su pecho. Entonces mi altura es aquí. Voy a empujar. Voy a terminar en Superman. ¿Vale? Regreso, me paro, jalo mi silla otra vez, me coloco, ¿vale? Vamos a hacerlo 5 veces, ¿vale? Todo el tiempo, entonces estoy estirando, empiezan a hacer sus 5, voy dando las indicaciones, cuenten sus 5, si paran y ven que estaban haciendo algo mal, repítanlo, es buena repetición, es repetición mental, es repetición para mejorar su técnica, ¿vale? Repito, rodillas clavadas, me puedo sentar en mis piernas, me puedo sentar en mis pies, manos en el pecho y voy al frente. Termino en Superman, ¿vale? Me paro y regreso, ¿vale? Coloco otra vez mi silla, llevamos una, ¿vale? Estoy listo. 2, me paro, regreso a mi marca, ¿listo? 3, venga, todo el tiempo. 4, venga, regreso, coloco mi marca, estoy listo. 5, termino en Superman, ¿vale? Todo el tiempo. Estiro mi cuerpo, estiro mis brazos, ¿vale? ¿Qué se relaciona esto? Ah, oiga, coach, no tiene nada que ver con fútbol. Claro que sí. Esto sería en el trineo individual o en el trineo de parejas. El trineo se sume. Si no lo sumes, no se va a mover, no va a jalar, no se va a levantar, tiene un seguro, ¿vale? Entonces, yo tengo que sumirlo y empujarlo. Está sobre el pasto, pues se puede ir avanzando. Aquí la silla pues resbala en el piso, entonces lo mismo, estoy en mi posición, esto no se practica, posición, estiro, termino en Superman, ¿vale? Y regreso a mi marca. Vamos 5 y 5, ¿vale? Vamos. Ahora, ¿cuál es lo importante de nuestra silla? ¿Cuál es nuestro importante de este ejercicio? Que no lo pongas del lado del respaldo, porque aquí te vas a hacer maña de hacer el punch acá arriba y le vas a pegar al defensivo en la cara y eso es castigo, 15 yardas para atrás. No, voltealo, que no tengas ese feeling de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo. Última vez, vamos a dar una explicación
¿cómo sería si me pongo en cuclillas o en la posición de fútbol, ¿vale? Vamos a empezar en cuclillas. ¿Cuáles son las cuclillas? Un squat, una sentadilla, lo más profundo. Y de aquí lo único que voy a hacer es empujar mis manos y que la silla no salga volando y que no se caiga, ¿no? Es control. Aquí y aquí puedo regresar otra vez mi marca, ¿vale? Estoy listo. Empujo y puedo regresar mi marca. ¿Listo? Empujo y ya se fue. Ese es un error. Vale, entonces estoy aquí y empujo y mis manos tienen que pegar suficiente y tener ese control para poder agarrar el defensivo y regresarlo. ¿Vale? Estoy aquí, empujo y regreso. Empujo y regreso. Vamos a subirlo y ahora sí, como yo soy más alto que la silla, volteo con el respaldo, posición de fútbol, y mis manos van a pegar justo en el respaldo. Pero aquí, si yo le pego en medio, como pueden ver, la silla se va a caer, su silla también se va a caer, su banco también se va a caer. Aquí vamos a abrir un poco más la mano y vamos a pegar acá afuera, ¿vale? Y no es agarrar. Si agarramos al defensivo es castigo. Entonces vamos a pegar y vamos a regresarlo. Vamos a pegar y regresar. Estoy aquí, vamos. Uno, regreso. Estoy listo. Dos, regreso. Tres, y regreso. Sí, los movimientos no son iguales. No es lo mismo que yo pegue aquí, que se trabe aquí. No es lo mismo que yo pegue y que la silla salga. No es lo mismo que la silla no se mueva. Exacto. No es el mismo movimiento, no es la misma técnica para todos. El defensivo no se va a mover igual todas las jugadas. No va a haber todo el tiempo la misma maniobra, XY, twist, dos mundos. No, no todo el tiempo van a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces yo estoy aquí en posición, manos afuera y empujo. Si se traba, excelente, yo puedo regresarlo. Dos, se movió, excelente. Tres, se fue más lejos. Yo tengo que tener este control para no irme de boca. Aquí con toda y silla. Estoy aquí. Controlo. Sale. Se fue. Aquí yo puedo soltarla. Y la silla se sigue yendo. Se fue el defensivo. Yo mantengo mi posición y no me caigo. Vale. Última vez. Y se trabó. Y entonces está perfecto porque el defensivo está haciendo presión conmigo. Vale. Vamos a darnos un poco más de espacio. Vamos a hacerla. Me pueden decir si aquí se alcanza a ver la toma, si se ve muy bien. Excelente. A ver, veamos. ¿Se alcanza a ver? Más al frente. Más, más, más. Ahí estamos. Perfecto. Entonces vamos a estar aquí. Y lo único que vamos a hacer va a ser mano a la derecha, nada más de recargar, o mano izquierda, como ustedes gusten. ¿Todos listos? Vamos a hacerlo. Entonces manos aquí. Estamos listos y vamos a empujar la silla, pero vamos a seguir la silla. Todo el tiempo vamos a seguir la silla, ¿sale? Y empiezo con pierna derecha. Y aquí sigo, 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 sigo y termino. ¿Vale? ¿Cuántos pasos deben ser más o menos? 5 con derecha, 5 con izquierda. ¿Se hacen más? Excelente, muy bien. ¿Se hacen menos? Procuren que sean lo más estrictos posibles. Manos estiradas, piernas abajo, ¿vale? Vamos a hacerlo con la mano izquierda, para que vean que no hay complicación. Hip. Y aquí se traba la silla, yo la dejo y puedo seguir. Yo puedo seguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque el defensivo no se va a mover conmigo. Yo tengo que moverme a la jugada, yo me sé la jugada, ¿vale? Yo sé que la jugada va al lado derecho, yo sé que la jugada va al lado izquierdo, que es pase, que es bro, ¿vale? Que es una pantalla. Entonces yo tengo que dejarlo ahí y seguir mi movimiento. Vale, mano izquierda, vamos a seguir el movimiento. Vale, head. Todo el tiempo, termino. Vale, regreso, regreso con mi silla, la jalo, la coloco. Hey, importante, si están en un departamento y lo están haciendo y el vecino se está molestando mucho, una de dos tienen. Discúlpeme, vecino. Pero estoy haciendo mi clase en vivo de fútbol americano. Estoy entrenando, estoy tomando mi clase. O dos, ¿saben qué? No lo arrastren. Pónganle una tela, no sé, una playera vieja, un trapo, pónganselo aquí en el piso. Y lo arrastran. Y entonces va a ser menos ruidoso que si estuviera así libre la silla, ¿vale? Eso es muy importante. Vale, vamos a hacerlo una vez más. ¿Pero qué creen?
vamos a hacerlo diagonal. Entonces, el defensivo está como en una técnica, me voy a poner de frente para que vean, está como en una técnica sombrando mi hombro o completamente en el hueco. Y entonces lo que voy a hacer es, aquí yo mismo me puedo acomodar al defensivo, el respaldo de la silla de frente a mí, ¿vale? Entonces yo estoy aquí, al primer head, giro y sigo, ¿vale? Igual, si se traba la silla, hago un movimiento y se trabó, pues la dejo y sigo. El defensivo que se quede, él no sabe qué jugada es. A lo mejor él quiere hacer un disparo y pegarle con el bar. El balón ya salió por otro lado, ¿no? Pero bueno, hay que dejarlos. Vale, entonces vamos a ponerlo. Voy a dar el espacio. Voy a girar un poco la silla hacia este lado. ¿Vale? Estoy aquí. En mi lado derecho lo voy a poner un poco. Voy a colocarme. Pierna derecha, mano derecha. Estoy listo. ¡Head! Y lo voy girando. Y termino de frente. ¿Vale? No choqué con Goyo, no choqué con la lasaña que tengan ahí, la cena, todo lo que tengan ahí, ¿no? No me estorba. Si tienen aquí su computadora y sus juegos, no, no me estorban. Yo tengo un espacio reducido de 2 por 2, ¿vale? Y aquí puedo trabajar, vámonos del lado izquierdo. Entonces, defensivo me sombrea el hombro o está en el hueco, mano izquierda, pierna izquierda, estoy aquí. ¡Hey! Y lo voy girando hasta donde yo lo quiero llevar. ¿Vale? Vamos a hacerlo mano derecha, pierna izquierda. ¿Vale? Estoy abajo, estoy colocado. Me coloco. Yo puedo colocar ahorita mi defensivo donde yo lo quiero. Mano derecha, salgo lado izquierdo. Y aquí sigo y lo llevo hacia donde yo quiero. Termino. ¿Vale? Vale, pues. Último. Vamos a poner la silla un poco más complicado. ¿Cómo va a ser esto? La silla va a estar hasta acá, ¿vale? La voy a poner completamente lateral. Me voy a poner de frente para que vean cuál es la dimensión de lo complicado de este juego, ¿vale? Puedo jugar, qué sencillo, cuando lo tengo nariz, nariz, cuando lo tengo hombro, hombro y cuando esté en hueco. Aquí no tengo problemas, nada más tengo que salir en diagonal, reach o terminarlo de abrir. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando está nariz, nariz con mi compañero de al lado? Externo de mi compañero de al lado. Una, ya no es responsabilidad. Y dos, pongamos que es una pantalla o que es una stretch o que es una caballada o que es una pantalla y todos tenemos que correr de volada hacia afuera a bloquear a los corners, a los flacos que están por allá tratando de cachar el balón, ¿vale? Está hasta acá, entonces aquí sería muy fácil. Vamos a complicárnoslo más. Está nariz, nariz con mi compañero. Sigue siendo mi responsabilidad en esta jugada, en este estilo de jugadas, en estas optativas, en este movimiento, en este estilo de ofensiva, ¿vale? Vale, entonces estoy colocado en posición y yo lo estoy viendo de reojo, no lo tengo que estar viendo así, porque si no vas a ver hacia dónde va. Estoy aquí colocado, voy a salir completamente paralelo a la línea, paralelo a la línea. Voy a llegar hasta la silla y la voy a llevar con mi mano izquierda y me la voy a llevar. Ahí le voy a borrar la línea con ella. Vale, entonces lo vamos a colocar, la silla se va a quedar aquí de frente a ustedes. Voy a colocar 2 pasos hasta fuera de ella, que sería una técnica y media fuera de mí. Estoy colocado, mano derecha. Y voy, primer paso, voy a voltear mis hombros paralelos a la línea. Segundo paso, ya llegué a la silla, ya lo agarré, ya lo tengo listo. Y me la voy a llevar, recuerden, si se cae, la dejo y yo sigo con mi movimiento. ¿Vale? Vamos a bajarlo, vamos a hacerlo un poco más dinámico. ¿Vale? Estoy aquí. Recuerden, ahorita podemos acomodar nuestro defensivo donde queramos. Estoy aquí abajo, listos, mano derecha. Hey, y aquí me lo llevo. Excelente. Vamos a cambiarlo de lado. ¿Vale? Oiga, se me complica mucho la izquierda. Pues hazme repeticiones de este lado. Estoy aquí, una técnica y media hacia afuera, 2 huecos afuera de mí. Estoy aquí abajo, mano izquierda abajo. Voy a salir, pierna izquierda, volteo. Segundo paso ya lo tengo y me lo voy a llevar. ¿Vale? Vale. Listos. Estoy aquí. Colocados de frente.
Y aquí me lo llevo, ¿vale? Regreso a mi defensivo donde yo lo quiero colocar. Creo que esté dos técnicas por fuera de mí. Voy a colocar dos técnicas fuera de él. Vale, mano derecha, lado izquierdo. Soy tackle derecho, hogar derecho, a la cerrada del lado derecho. Tengo que correr al lado izquierdo. Ah, muy bien. Entonces, mano derecha abajo. Salgo con pierna izquierda. Y me lo llevo. Excelente. Y regresamos. Vale, dudas, comentarios, ahí váyanmelo escribiendo. A ver si hay alguna duda, comentario. ¿No? Si no, vamos a tomar un poco de agua. Vamos a tomar un poco de aire. En lo que, recuerden, la parte de máxima velocidad, de fondo físico, ya pasó. No es momento, no hay temporada. No vamos a ir a golpearnos ahorita contra las blancas o contra los burros blancos, ni contra los auténticos Tigre. No. O en las infantiles Cherokees y los Gators. No. Es una técnica individual. Es técnica de manejo de nuestra posición, de hacia dónde tengo que salir, hacia dónde tiene que apuntar mi pie, hacia dónde tienen que ir mis manos. Recuerden, mis manos son del pecho al frente y hacia arriba cuando meto. Si estoy en esta posición, está a la altura de mi respaldo, y aquí de frente, y yo continúo. Yo tengo que mantener todo el tiempo esta posición, pierna semiflexionada, pompe arriba, pecho abajo, y todo el tiempo, ¿vale? Todo el tiempo. Vale. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a mandar un pequeño saludo a David Carranza, a Diego Carranza, todas nuestras infantiles que nos están viendo, ¿vale? Recuerden, cuídense mucho, quédense en casa. Vale. Es importante recordar esta parte. ¿Vale? No traten de hacerlo perfecto ahorita. No lo traten de hacer al 100%. ¿Vale? Yo sé que tienen presiones de, ay, la escuela, clases en Zoom, nueva modalidad, todo ese tiempo. ¿Vale? Entonces no lo traten de hacer al 100%. Pero sí hagan muchas repeticiones. Y poco a poco vamos a alcanzar la perfección. La perfección nace, no se sale así. Vamos a irlo trabajando, ¿sale? La temporada no va a haber temporada, no. Entonces tenemos todavía muchos meses para perfeccionar nuestra técnica, para perfeccionar nuestra posición, sobre todo. Hemos llegado a tener así infantil, triple A, últimos jugadores, no, sí, muy buenos y todo, no se saben poner en posición de tres puntos. Entonces ahorita es muy buen momento para tener ahorita todo esto muy claro, ¿vale? Vale, recuerden, hoy usamos conos, acá con Goyo teníamos nuestros conos, nuestras marcas, tenemos nuestros balones, porque los centros también tocamos el balón, no solamente los flacos de por allá, no, también los gorditos los tocamos, ¿vale? El centro, oh, importante, si no vas a estar practicando tu centro, está bien, confías mucho en ti, perfecto, excelente, pero entonces enfócate muy bien hacia dónde van tus hombros, hacia dónde van tus manos, hacia dónde van tus pies, ¿vale? Vamos a hacer un poco de estiramiento. Ahorita que ya nos tranquilizamos, ya tomamos agua y todo, vamos a hacer un estiramiento rápido para despedir este programa, ¿vale? Cuídense mucho todavía. Todavía no estamos en semáforo verde, ¿vale? Vamos a dejar nuestra silla por allá, ¿vale? Y voy a tener mi espacio. Donde estaba trabajando, que eran 2x2, me voy a sentar. Voy a poner mano derecha aquí en mi pierna derecha, mano izquierda en la rodilla derecha, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Y voy a ir para abajo, lo más abajo que yo pueda, ¿sale? Voy a tener que sentir el estiramiento en la parte de atrás del cuádriceps, acá atrás, mi muslo tiene que estirarse y mi rodilla me va a ayudar a que no se levante, ¿vale? 6, 7, 8, voy del otro lado, mano izquierda, punto izquierda, mano derecha, rodilla izquierda. Y voy a bajar lo más que pueda, inhalo nariz, saco boca, y esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, las dos manos, las dos piernas, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, seguimos, ahora vamos a hacer mariposas, sale, primero vamos a aletear un poco,
vamos a aletear, me agarro de los tobillos o de las puntas y voy a aletear, ¿vale? Todo el tiempo es aleteando, aleteando, ¿vale? Y ahora sí, nuestros codos a las rodillas o a los muslos, voy a pegar las piernas, voy a tratar de abrir, voy a tratar de bajar, ¿sale? Estoy tratando de bajar las rodillas, ¡ah, no puedo! Sí, yo lo sé, somos gorditos, somos una posición diferente, ¡ah, bueno, pues vamos a hacer lo más posible! Vale, ahora sí, piernas estiradas, voy al frente, voy bajando. Si veo que mis rodillas empiezan a levantarse, me agarro de las rodillas o de abajo de las rodillas y bajo, trato de estirar, que no se levanten tanto, las trato de jalar, voy al frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pierna derecha para atrás como si fuera obstáculo, pierna izquierda estirada y voy del frente hasta atrás. ¿Qué me quedo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de piernas. Vale, pierna izquierda en obstáculo, pierna derecha de frente. Voy al frente, me empujo y voy hasta atrás. Trata de poner mi mano izquierda, la planta del pie izquierdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, vamos arriba. Pase abierta, lo más abierto que puedan, abajo, planta de las palmas de las manos, planta de los pies bien plantadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, arriba, arriba, mano derecha por atrás. Estuvimos ocupando mucho tiempo esto, nuestro codo, nuestros hombros, nuestros brazos, y las tenemos que estirar un poco ahí, que no nos duelan, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, por enfrente izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a empezar a activar aquí. Dale, para nada más a relajarnos un poco. ¿Cuánto tiempo nos queda por ahí? ¿Me pueden decir? 3 minutos. Perfecto. 3 minutos. Para decirles claramente esto. La posición, la técnica son cosas completamente diferentes. La técnica es hacia qué hombro debo enganchar, a qué hombro debe ir mi mano, a qué pie debe ir mi pie o mi mano, ¿sale? Y la posición es todo el tiempo lo que se lo estoy repitiendo, semiflexión, pompi arriba, pecho abajo. No puede ser que sea un liniero y esté todo el tiempo acá en esta posición, ¿no? No, esta posición puede ser, no sé, corredor o el receptor que se alineó y se está tomando un poco de aire, ¿no? Aquí, perfecto. Pero un liniero todo el tiempo tiene que estar acá abajo. Todo el tiempo tiene que tener esta flexión. Sí, usamos rodilleras, usamos, no sé, aquí un vendaje o algo. Sí, nos ayuda, nos soporta un poco más. Pero ahorita que no estamos haciendo nada máxima, todo el tiempo tenemos que tener esta posición, poder estar cómodos en esta posición. Sí, puede ser un poco más arriba, puede ser un poco más abajo. Sí, claro, es correcto, todos somos diferentes. Pero eso es importante. Y otra cosa es la técnica, que ya estando en esta posición, yo diga, voy al lado derecho y quiera salir acá todo corriendo. No, la técnica ya es importante aquí, todo el tiempo en esta posición y marcar bien, ¿vale? Esto es muy importante. Ahorita ya pasamos el fondo físico, ya pasamos la parte de agarrar esa fuerza para nuestro músculo, para nuestro aire, toda esa parte ya pasó. Ahorita vamos a empezar a enfocarnos un poco más a este tipo. Sí, hay ejercicios exclusivos para receptores, corredores, donde hay que agarrar el balón, donde hay que estar pegándolo contra el balón, donde necesitamos un compañero que nos esté aventando el balón constantemente, ¿no? Sí, pero nosotros vamos a enfocarnos también en la parte de los linieros. Casi nadie se enfoca en eso, entonces hay que hacerlo también para estos tipos de jugadores. ¿Entendido? Y pues por último, recordarles que todas nuestras actividades son sin fines de lucro. A las 6 de la tarde los esperamos con todos nuestros programas de extensión y que está el evento especial de Bienvenidos Universitarios, ¿vale? Es un programa ahí a partir del mediodía, hasta como las 5 o 6,
¿Vale? Aquí están ahí atentos a toda nuestra programación y pues, todos nuestros ciclos de conferencias, todo tipo de activación. También hay actividades pues, para tercera edad, ultimate, yoga, rugby, esgrima, voleibol, ¿sale? Y cuando todo esto pase, que ya sea semáforo verde, que podamos regresar a nuestras actividades, pues los esperamos en la dirección del deporte universitario para darles más informes y que se inscriban a todos nuestros cursos. Ya sabes, si son estudiantes, pues a nuestros representativos, si son gente externa, menores de 15 años, pues en nuestros programas de extensión. O si hay algún programa de ahí de mayores de 15 años, pues también se podrán acercar, pero tomen toda la información que necesiten, ¿vale? Nos cuídense, lávense las manos, cubrebocas, material, y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Hasta luego.